Graficionados, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición más del After, el programa de Grupo LPG que se sale del guacal. No sé si siempre, pues, pero intentamos darle un toque diferente a su contenido deportivo favorito. Hoy con Josué Valiente, el graficionado mundialista en Qatar. ¿Cómo estás, Josué? Así te voy a llamar ahora. Fíjate que no me gusta, pero ya cumplimos un año de aquella épica. Te llegó. A estas horas, ¿dónde estaba? Volando, ¿verdad? Esa hora ya estaba aquí. Mira, tenemos un invitado de lujo hoy. ¿Hoy? Siempre tenemos invitados de lujo. Bah, pero hoy... Algunos más polémicos, otros más tranquilos. Domínguez, que se nos salió un poquito de la barda. Pero es parte del show, del after. Lo único que te quiero decir yo es que Dios sabe cómo hacer las cosas, porque habíamos pactado a este invitado antes de todo lo que acaba de pasar. Sí, es que nos quedó mal, fíjate. Ay, híjole, bueno. Pero ya estamos aquí. Preséntelo. Brian, gusto tenerte aquí, brother. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hey, ¿qué pasó? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes. Y pues ahí, como dicen ustedes, haciendo algo diferente, pues hacen ruido también y uno se da cuenta de las entrevistas. ¿En serio? Claro, la de Domínguez, ahí estaba viendo yo que se fue de boca, ¿no? Mira, realmente sí no fallaste, te esperábamos la semana pasada. Sí, pero lo bueno se hace esperar, pues no tenés que dar eso. Mira, ya vinieron un día que la gente... Ya está poniendo... Que por cierto, ahí estamos en vivo, pueden ir poniendo sus preguntas. Sí, mira, bueno, en Facebook nuestro jefe Jorge Benítez fue el primero en conectarse. Y también Julio Maña, el fotógrafo, gracias a nuestros compañeros que están conectados. Antes que nada, ¿cómo estás? ¿Viniste al país cuándo? ¿Qué tal? Recontarte con tu familia aquí en el país, tus amigos, ¿cómo estuvo después de tanto tiempo? Bien. Pasando momentos como todos, pero bien, gracias a Dios, siempre... El estar con tu familia, con tu mamá, te reconforta y te vuelve a dar vida ante todo. Después de un año pues movido bastante, pero gracias a Dios bien, disfrutando los días acá en El Salvador y dejando pues todo para allá, listo para allá viajar y empezar un nuevo año que sea de éxito y bendición, primero Dios. Por cierto, ahí vimos en redes sociales que te encontraste con el Cacho. Sí, tu sí, pana, sí. Tu pana de sí, siempre. Sí, 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 somos panas de infancia, somos amigos de infancia, tenemos pues otro amigo también ahí que nos llevamos súper bien y pues ayer que tuvo su día libre anduvo por acá pues y se dio la oportunidad de juntarnos y platicar muchas cosas. Brian, comentario extra, en FAS tú eras el lateral derecho y el Cacho era el lateral izquierdo. Sí. ¿Qué FAS era ese? Bro? No, pero ese tiempo FAS... Larín jugaba de todo. De interior, si era el goleador. Sí, era el goleador, sí, metía goles hasta... Libre, todo. Sí, de todas cosas, sí. Y yo... Pero sí, cuando yo empecé en primera división, él fue el que estuvo ahí y me apoyó mucho para empezar. Imagínate el FAS de tener a los dos a... Es que el FAS tenía un equipo... Y estaba Chalatío también en sus buenos momentos también. Después también. Llega Chalatío y volaba Chalatío también. Porque aquí te pusieron el primer comentario, Brian, ¿regresarás a FAS algún día? Comenzamos ya. Bastante picante. Pues no se sabe, uno no... Pues yo como digo, nunca me cierro las puertas a nada. Esto es un trabajo y pues nada, tengo mucho cariño, mucho respeto por esa institución y pues si en algún momento se llega a dar, pues vamos a ver qué pasa. Dicen que había una dicen, yo me acuerdo, esta no te la sabes, pues estaba chiquito. Sí, sí. ¿Cuántos años tenías vos en 2013? 13 años. Vale, te voy a contar esta historia. Dicen que había una foto. 13 años. Yo tengo 23. No, hombre. Sí, este está bien chiquito. Joven, man. Dicen que había una foto de este brother que era de la barra de la Alianza cuando estaba en FAS. Oye, si me vas a decir aquí, es cierto que existía esa foto. No, la foto no existe. Eso fue mentira. Ajá. Yo tuve un amigo que él era parte de la barra, de la turba. Uh-huh. Entonces, cuando yo llego a FAS, pues yo lo compartí mucho con él y pues yo, pues como ya lo he dicho en otras entrevistas, pues mi papá siempre fue aliancista y me llevaba al estadio y todo, y a mí de pequeño también me gustaba ir. Me gustaba tirarme a la cancha a pedirle espinilleras, medias, lo que sea. Sí, en serio. ¿A quién le pedías? Pues que me recuerde, no sé, ¿qué te puedo decir? A Maya del Cid. Le pedí, no sé, al que me encontrara ahí en el camino, al que me encontrara. ¿Te dieron alguna vez? Sí, alguna vez me dieron y todo.
Entonces, yo le conté a él eso, que yo iba, y incluso en aquel tiempo había un grupo de aficionados que se hacía llamar La Fiel Blanca. Ajá. Entonces yo tenía un primo mío que el papá era muy, muy metido en eso. Entonces nos llevaba y nosotros a veces tocábamos los instrumentos y todo. Entonces eso él llegó a decir allá. Entonces por eso a mí la gente de FAS, cuando yo llego a... se da la oportunidad de llegar, decían que era aliancista y no me querían y nada, un solo desorden. Me gritaban como no te imaginas. Y era verdad. No, pero imagínate, era verdad. Pero mira, la cosa es que... No, lo que pasa es que yo siempre, y ya lo he dicho aquí, que el jugador salvadoreño... O sea, así como ahora estás en Alianza, mañana puedes estar en FAS, mañana puedes estar en Águila, porque al final no vivís del... Claro. Del amor a los colores, pues. No, es así, es así. Pero yo digo que lo importante de eso es tener el respeto. El respeto por la institución. El respeto, pues, porque quieras o no, también te brindan la oportunidad de poder llevar tus alimentos a tu casa, de poder mantener a tu familia, más allá de que muchos equipos no pagan, pues, pero te están dando la oportunidad, ¿no? Entonces creo que para mí lo más importante es eso, el respeto, pero no, agradecido yo. Por cierto, tenemos ahí fotos. La primera ya. De aquellos debut. Pero antes. Diciembre. Antes del debut. Ya la voy a poner por ahorita ahí. Ahorita voy a tener como cuando te sale una tu foto de Facebook de allá del año 2000. Mira esa foto. ¿Qué equipo es ese? Ese no era el equipo, viejo, ese era el colegio. O sea, este brother no era ni profesional ahí. Y ya representaba a la selección. Mira el uniforme, ojo. Ese uniforme es 2000. Sí, el San Francisco. Colegio San Francisco, estábamos ahí. Mira, y esa no es cuando se agarraron contra otra. Esa contra fue. Panamá. Esa fue. Pero ahí creo que estamos jugando contra Nicaragua. Sí, el mágico. Contra Nicaragua, si no me equivoco, creo que estamos jugando. Y la final se dio contra... Panamá, y ahí fue que pasó eso. Mira, ahí estaba el Cachito, el hijo del Cacho. El hijo del Cacho Meléndez, sí. Ahí estaba. Mío. Sí, ahí estaba. Es que él no se metió. Oh, mira esa foto. Quiero ver si has cambiado. Sí, he cambiado. Sí, ahí era el pollo. Ni te quedaba la camisa. No, ni todo me quedaba grande. Si era. Hasta el viento me botaba. Flaquito. Y ese era XS y no le quedaba. Sí. Esa era la época cuando esto se ponía en una sutirita aquí en la mano. Ajá. Que te enrollabas la camisa. ¿Esa foto? 2013, cuando debuté. ¿Cuántos años tenés, pues? 28. Caracas. Son mayor vos. Por supuesto. Es que ya estás viejo. Lo que pasa es que estos no respetan vos. ¿Ya estás viejo, va? Sí, ya. ¿Cuántos tenés? 33. Cumplo 34 el viernes, si me quieren invitar a algo. Tampoco, acá no es. No, tampoco. La camisa agarrada. No es desorden. La camisa la vamos a rifar después. Mira, no, y la camisa es prestada también. De prestada de mi hermano. Ajá. Esos inicios, Brian, ese torneo influyó en tu... Antes, ahorita se me olvidó. ¿Qué tan cierto es que en el San Francisco estaban los mejores jugadores que habían a veces expulsado de otros colegios? Así me decían. Amigo. Fíjate que pues nosotros fuimos becados. Fuimos un grupo como de 7, 8 que éramos becados. Pero sí, éramos... De los que llegaron. Sí, éramos calles. Pues, o sea, llegábamos ahí y tú convivías con niños de esa época que nosotros les sacábamos viveza como no te imaginas. Mira, qué jugadores increíble llegaron a primera de esa generación. ¿Por qué buscar un parcito? De ahí, del San Francisco. ¿De esos que buscaron o la selección? Con los que yo estuve allí, creo que ninguno. Ah, bueno, no sé. No. No, ya ni te acordabas. No, ninguno, creo. Solo se quedaron en reserva. En reservas, pero de ahí ninguno. De ese colegio, ninguno. Ajá. ¿Y ya en esa época ya entrenabas en algún equipo? Fíjate que no. Ahí se dio la oportunidad de conocer al Cachito. Ajá. Y él, el papá era técnico, tú sabes, ¿no? Cacho Meléndez. Con el profe Vives estaba allá. Ajá. Entonces, en ese torneo, él me hace la invitación de irme con él a Martes de Pango, que él lo agarra. Y pues me lleva y gracias a Dios ahí empezó como lo profesional y todo. Pero es que te buscó después la UES y de ahí fichas por FAS. No sé si estoy seguro. Yo estuve en FESA. Ajá. Salgo de FESA y pues empiezo aquí como a jugar así. Estaba jugando en un equipo de primer aficionado de Antiguo. Y ahí me voy al San Francisco. En ese momento de estar jugando en la primera aficionada y en el San Francisco, me voy a probar literalmente a todas las reservas. Uh-huh. A todas. Alianza, UES,
todas las que estaban aquí aledaño. Ajá. Todas. Y todas me dijeron que no. Hasta que llegué a Marte y estaba Goches. Ajá. Y Goches no me agarró, pero me dejaba entrenar con ellos. O sea, yo entrenaba todos los días. Entrenaba. Después no sé qué pasó, si Goche se fue o no sé. O se me da la oportunidad de irme a mí a Marte Soyapango y ahí es que me voy. Porque Goche nunca me inscribía ni nada. Ahí he visto entrevistas de él que sale que, ah, no, yo lo apoyé. Mentira. Mentira, lástima de ni me dejaba entrenar. Que no mienta. Y ahí pues se da que ninguna reserva me agarra. Y pues me voy ahí con el Cacho Meléndez, que él me da la oportunidad de irme a segunda. Fíjate que aquí nos están poniendo comentarios y dicen que estamos hablando mucha paja y que hablemos ya de la actualidad. No, espérate. Espérate, te estoy diciendo que estoy leyendo los comentarios. Ah, porque aquí también pone otro. Incluso dicen aquí, Tamacas, el Albo te necesita, dicen aquí. Saludos desde Washington, pero bueno, Brian. Mira, Jorge Benítez pone aquí, gran equipo el del San Fran, Buba, Cachito, Omar. Omar. Las Ana, Sebastián Aguirre pone. Sebastián Aguirre, sí, él jugó en segunda. ¿Cómo? Mucho tiempo. Bueno, ya prácticamente por ahora tu etapa en el fútbol salvadoreño, ya pasaste al siguiente nivel. ¿Cómo fue ese tiempo que estuviste en primera división acá? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Fast Tecla y Alianza. Fast Tecla y Alianza, sí, sí. La verdad que primero muy agradecido. Mira, qué buena foto. El día de mi debut. Tito Menéndez. En Opico. En Opico fue, así es. William Reyes. William Reyes. Estaba Alejandro también ahí, Moscoso. Inter, mira. Que, imagínate cuánto tiempo, ¿no? Mira. Esas eran las fotos que el gráfico les pedía hacer. Mira, el peinadito que me hacía ahí. Yo creía que me veía bien. Sí, igual te peinas. No, pero ahora ya mejorcito me veo mejor. Que pasa es que ya hay más recursos. Bien. Sí, hay más recursos. Hay presupuesto. ¿No? El presupuesto era limitado. Mira la chucha, Chucha Mendoza. No, te da miedo hasta verlo. Yo tenía, bueno. Nada. Don Ibaye, uff. Don Ibaye en eterno ahí. De Estados Unidos venía. ¿Quién? Don Ibaye, no. No, Don Ibaye jugó en todo, creo, todos lados aquí. Pero bueno. Hablábamos de cómo fue esa etapa. Ah, linda, la verdad que imagínate llegar a un camerino pues donde tú te encuentras a William Reyes, Alejandro Bento, Ramón Flores, uh-huh. Moscoso, que vos los veías pues por tele, vos veías sus finales y de todo. De niño eran el equipo. Claro, Ramón, imagínate, Ramón para mí siempre fue como un referente pues porque me gustaba cómo jugaba y después llegar de verlos por la tele y después compartir con ellos el mismo camerino y todo. Creo que antes se vivía más eso. Ahora es como mucho más fácil el poder llegar a entrenar con un equipo, a estar de la reserva. Antes era un poco más difícil y lo disfrutabas más. Pues entonces yo era un cambio muy grande. Gracias a Dios también, pues estaba el Cacho. Aunque cuando yo llegué, el Cacho estaba en Copa Oro. Entonces no estaba. Entonces los primeros días... Quien me ayudó a mí un montón fue el Inter Sánchez. Okay. El Inter Sánchez, porque me llevaba, me traía, no me cobraba gasolina. Todavía estoy en deuda con él. Me daba de comer. Inter, si estás viendo esto, sí. No te voy a pagar. No, sí, sí. Un día le voy a pagar. Un día. Que llegue allá. Sí, ¿verdad? Allá que me llegue a visitar, allá vamos a estar cerca. Y pues él, la verdad que sí me ayudó mucho. Entonces, vivir con... Porque imagínate, yo ganaba en Martes de Apango $150. Y me daban 75 allá a los 3 meses. O a los 2 meses. Me daban la mitad. De un mes. Uh-huh. Imagínate. Entonces, y nunca también quise como ser una carga para mis papás, ¿me entiendes? Más allá de que mi mamá siempre hacía esfuerzos muy grandes y en mi casa nunca faltaba un plato de comida, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, el Inter Sánchez fue una persona que me ayudó mucho. Y pues, ahí en el camino, imagínate. Después pasar de FA, ver estadio lleno. En mi primer torneo jugar una final a un estadio lleno. Metapán. Esa final... ¿El gol del ruso? El gol del ruso, sí. ¿Por un error de Brian Tamaca? No, un error de una bolsa que estaba ahí, me deslicé. Ey, esa final... No, sí, no fue error mío. No, pero esa final sí te dolió. Yo me acuerdo que estaba destruido. O sea, quedaste destruido. Empezar tu carrera y que... Vos te metías a redes sociales y lo único que salía es que me estaban matando, literal matando. Y que no era como ahora. Ahora es peor. Claro. En esa jugada es que al ruso le dan un pase entre líneas. Esa es una jugada que la agarra, íbamos en salida nosotros, la perdemos y quieren jugar fuerte con Monterrosa. Uh-huh.
quieren jugar, ir Monterrosa como que la para Marvin le da el pase y se va hacia arriba y como que me pega a mí en el pecho. Pero Monterrosa, vivo, pues ves la calidad que tiene, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces como que me pega en el pecho y él, en vez de como chocar conmigo, se gira y en el mismo giro hace el control. Y cuando yo, cuando yo quiero arrancar, como que me deslizo y él le mete el pase al ruso y el ruso define. No, te paraste una bolsa. Sí, ahí vi una bolsa ahí, me deslicé ahí fue el gol. Pero no, sí, me dolió mucho, la verdad que sí. Pero imagino que te ayudó a crecer también. Sí, me ayudó a crecer porque imagínate todo lo que, como vos decís, no es como ahora. Uh-huh. Y aún lo sentías, uff. Y ese torneo, igual mi debut, pasé muchas cosas porque me lesioné la rodilla. Uh-huh. Pasé casi toda la segunda vuelta sin jugar, entonces fue difícil, pero te da, es como dice, te ayuda a crecer. Y ahí pues paso a Santa Tecla, que es un cambio total, pues, porque es una camada de jóvenes que estábamos ahí con ganas de hacer cosas grandes. Y ese fue gol. Él lo digo, pues, para que veas. Mira los tacos, esos tacos me acuerdo yo. Los de botincito, era feo. No, imagínate, yo llego a Santa Tecla y el segundo partido me lesiono el quinto metatarsiano. Me acuerdo. Sí. Me acuerdo cuando te empezaba a recuperar. Y ahí tirándonos agua con Chava. Sí, agua. Ajá, agua. Sí. Me acuerdo cuando te lesionaste. Sí, increíble. Oh. ¿Esa ha sido la lesión más grave que has tenido? No, la rodilla, el cruzado. Pero sí, ¿cuánto tiempo estuviste fuera? Del cruzado estuve 8 meses, uh-huh. 8 o 9 meses en Santa Tecla también. Vine de Paraguay, sí, y igual me pasó. Como al tercer partido me rompí la rodilla. No, la verdad que la gente de Santa Tecla me tuvo mucha paciencia. Mira, un comentario que quisiera mencionártelo. Ernesto Salguero dice que a él en Alianza en el 97 le dijeron que ya te iban a inscribir, que nunca lo inscribieron y que después tiró la toalla. Ajá. Dice, bien por los que fueron constantes como Tamacas, y eso creo que podemos hablar de la constancia que has tenido, porque en mi caso, yo te voy a contar, no es el nivel, yo me fui a probar a Santa Tecla. Y los que hemos jugado, ahí viene la clase. Pero me lesioné la rodilla. Todos estos programas, vas a ver, yo cuando jugaba, todos estaban jugando. Yo fui a probarme al Santa Tecla, pasé dos meses en la visoría, no me agarraron la tercera y obviamente ya no fui, pues ni me probé ningún equipo. Pues, ¿y qué te pasó? ¿Por qué nos perdimos de ese gran jugador? No te has perdido mi amistad y estoy aquí, compadre. Pero vos eras central, ¿de qué jugabas? Fíjate que al principio era delantero. Hay un jugador de 9, letal. De Santa Tecla. A la altura le ayudaba. Se llamaba Wilson Sánchez Ibarra. Él estuvo en Santa Tecla cuando estaba en segunda, era entrenador en el colegio. Y después me puso a jugar de central. Que no te gustaba. Estaba. Pero lo que yo voy de que no había constancia. Sí, pues, en las escuelas de Boca, de aquí estuviste. Man. Ahí sabes también con quién estuve en Boca. Ahí les mando un saludo a Jacobo Catán y a Andrés Hernández. Ahí los dos estuvimos. Sí, jugamos titular los dos. Los tres. Bueno, pero ¿cuál era el punto? No, de que muchas veces no tenías esa constancia. O sí. A veces te deprimías o te vendías. No, mejor estudiar. Sí, claro. Pero me imagino que vos tuviste... No, y te pasa. Imagínate, yo me fui a probar. Y incluso retrocediendo un poco, pues cuando yo estuve en FESA, yo era muy, o sea, indisciplinado, la verdad. O sea, que a mí yo me gané que me sacaran de FESA. Y después paso a probarme a todos lados, me dicen que no y quiero volver a FESA. Y estaba Serrano, hace poco hablábamos eso, que él estaba de técnico y me decía, Juan Carlos Serrano. Saluda al profe. Y me decía, yo quiero que te quedes, pero aquí no te quieren agarrar por indisciplinado, que no sé qué. Y a mí eso como que me llenó de coraje, pues. Y yo dije, esto es un día, la moneda va a dar vuelta y me van a pedir que esté con ellos. Y así fue, gracias a Dios, la moneda se dio vuelta y después ellos me rogaban que yo firmara con Confesa, que me decían, tienes que ser agradecido por lo que nosotros te ayudamos. Y yo decía, cómo son las cosas, ¿no? Sí. ¿Viste? Cuando uno está bien, te quiere todo el mundo, sí, como es como en la vida. Ah, no, pero eso todavía. Pero por eso te digo. Y yo decía, ¿ves? Y creo que eso es como esas cosas que te pasan son como las que te llenan de coraje y vos decís, no, lo voy a hacer, porque detrás de todo, cada jugador, de toda cosa, hay un gran sacrificio, un montón de cosas que uno se pierde, un montón de cosas que uno deja. Y hasta que no logras como lo que por un día soñaste, no te das cuenta de realidad todo lo que pasaste en el camino. Y ahí fue, después de buen trabajo en Tecla, que se te da la oportunidad de ir a Paraguay. ¿Cómo fue esa etapa? Porque vos ya has dicho
que de cierta forma te arrepentís de ciertas cosas. Sí, mucho, mucho, mucho. De muchas cosas, lo he dicho en otras entrevistas. Gracias a Dios y a la selección también. Santa Tecla me ayudó a ir a la selección. Debuto en la selección, se da oportunidad de hacer buenos partidos, de ser constante. Y se abre esa oportunidad de ir a Paraguay, que es un fútbol pues, que no es común que un jugador salvadoreño, más siendo lateral derecho, sí, lo contraten allá. ¿Qué tuvo que ver ahí aquel delantero que vino con Tecla, Tito Frutos, creo que era el nombre? No, nada. Amigo tuyo, sí, amigo sí, tuyo, sí, es muy amigo mío. Sí, sí, sí. Pues no, nada, fíjate, él... No, me platicó un poco cuando yo le dije que estaba la oferta de ir allá. Pues me platicó cómo era el fútbol y todo. Me dijo, no, aquí te va a ir bien. Y todo, pero bueno, yo llego allá y la verdad que bien, me reciben bien. Empiezo a entrenar bien. Sorprendidos, la verdad. Porque me decían como que... no esperaban quizás el nivel que yo llegué a mostrar, ¿me entendés? Se esperaban menos porque algunos ni siquiera conocían El Salvador. Entonces el técnico me molestaba porque yo, viste, era mucho de correr, ir y venir. Y me decía, espérate que conozcas una paraguaya, me decía, a ver si seguís corriendo igual. Mira, pero, sí, pero eso fue... Corti fue después, cuando volviste. Corti fue... Sí, no, no, Corti antes. Fue en medio. Ah, pero él, me acuerdo que me contaste una vez que él fue el que te... ayudó a tácticamente jugar más de ir, de subir. Sí, sí, sí. Eso te ayudó la entonces verdad que en Paraguay. Sí, él me ayudó mucho. Él me ayudó mucho porque me daba como la confianza de que ajá, dale y aquí no te preocupes, aquí arreglamos nosotros para marcar, y él me dejaba. Entonces ahí comencé a perder como el miedo de ir sin miedo y ser una opción más en ataque. Y sí, eso me ayudó mucho en Paraguay. Yo llegué allá y pues sí me arrepiento de muchas cosas porque tomé malas decisiones, la verdad. Que uno se arrepiente porque toma malas decisiones, porque yo llegué, la gente sorprendida, hice mi primer partido, hice un gran primer partido, jugué súper bien, pero los resultados no se daban. Hice 3 partidos y los resultados no se daban. Entonces el técnico hace cambios y justo ese día que hace cambios ganan 1-0. Entonces... Equipo que gana no se toca. Claro, entonces el siguiente partido voy a la banca y vuelven a perder, se da... Y quitan al técnico que me llevó a mí. Y llega otro y me comienza a platicar como que, hey, mira, yo confío en ti, me gusta cómo juegas, entrénate, que no sé qué. Y se da un partido en Estados Unidos contra Guatemala. Uh-huh. Y me dice el técnico, hey, mira, tu selección te ha convocado, pero no era fecha FIFA. Entonces no era obligación que me prestaran, ¿verdad? Y le digo yo, no, yo me quiero, era técnico nuevo, viste, de equipo, y yo quería jugar. Y yo le digo, no, profe, yo me quiero quedar, quiero pelear un puesto, quiero jugar acá. Me dice, no, para mí que fuera bueno que vayas, que volvás a tener, porque venía de sin jugar pues como un mes, que volvás a agarrar ritmo de juego. Y yo, bueno, me voy, me va bien, meto un gol, regreso y aplaudiéndome y todo, ¿no? Que bien, estos jugadores así queremos de selección, me decía que no sé qué. Se da el partido, ni me convocó. A la grada me mandó. Yo dije, este me va a poner hasta de capitán, dije yo, porque me dio un recibimiento. Te lo juro, a la grada. Y yo, pa, me deprimió. Y ahí vengo otra vez a la selección, que íbamos a jugar contra Jamaica y Perú. Fecha FIFA. Vuelvo a Paraguay, no me dio pero nada, ni la mano cuando yo llegué. Nada. O sea, cambió conmigo radicalmente, que yo llegaba a los entrenos, o sea, a veces ni me hacía parte de los entrenos, ¿me entiendes? Y un cambio total, porque tú aquí siendo importante, jugador de selección, ¿me entendés? Aquí jugaba siempre, podía pasar 4 días sin entrenar por algún problema físico, y si el sábado estaba para jugar, era titular, ¿me entendés? Y allá ver que no eras parte ni de los entrenamientos, vivir solo, lejos de tu familia, ¿me entendés? Eso me afectó mucho a mí y tomé malas decisiones porque comencé a ser como, quererme hacer el rebelde, ¿me entendés? A llegar justo a los entrenos, a llegar tarde, a si me usaban de entreno, bueno, y si me decían no, trota en lo que estamos entrenando, yo me iba al camerino, comencé a hacer muchas cosas así, me fui a meter al técnico a decirle que por qué era así, que por qué me hacía esas cosas, o sea, y me desesperé tanto que me fui a meter al presidente y le dije, mire, me quiero ir, por favor, no me importa si no me paga, no me importa si no me paga este mes, yo me quiero ir de aquí, ya no aguanto. Y así fue que se me vino el técnico cuando llegaste. No, me dijo, sigue entrenando, ya va a llegar tu oportunidad. Mira,
No es esa la constante del futbolista salvadoreño. La cultura, no sé qué sí, será. Sí, 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 sí. ¿Por qué crees que sea? Tienes razón. Es eso. Es con lo que creces con esa, con esas malos hábitos. Porque son malos hábitos, ¿me entiendes? Y es también la culpa de la formación que tenemos acá como jugadores. Bueno, gracias a Dios estaba joven, porque sí, ahorita todavía tuve otra oportunidad, dando, claro. Pero no, o sea, aquí te cuento por encima y hice muchas más cosas que, sí, que son, sí, claro, que me arrepiento, pues, porque si yo quizás hubiera sido como, no, yo voy a seguir trabajando como debería de ser, claro, seguir trabajando, que en un momento me va a llegar mi oportunidad y se me va a dar. No, yo tomé malas decisiones, empecé a ser indisciplinado, a hacer malas cosas, a irme a conciertos cuando el siguiente día había entreno temprano, uh-huh, y que me daba igual, porque yo decía el concierto terminaba a las 3, 4 de la mañana y yo tenía que entrenar a las 7, uh-huh, entonces me entendé, yo llegaba desvelado. Entonces todas esas cosas te llevan a pero son malas decisiones, malos hábitos que uno tiene, y es como decís, pasa aquí a muchos jugadores. Regresar después a Santa Tecla otra vez, ¿verdad? Regreso a Santa Tecla y ahí me rompí la rodilla. Ahí me rompí la rodilla contra San Carlos de Costa Rica en Conca Champions. ¿Eso fue ya para casi el último campeonato de Tecla, de esas 5 finales seguidas, o ya había pasado? No, ya había pasado eso. Yo regreso ya cuando el Santa Tecla ya estaba saliendo, la directiva esa de Guillermo Figueroa, ah, de ellos, ya estaba saliendo porque ellos me contratan, porque tenía una muy buena relación con ellos. Y ellos, al terminar ese torneo, creo, en diciembre salen del equipo. Y a mí me querían quitar los que llegaron. Y yo estaba roto de la rodilla. Y me querían quitar, me dijeron que me iban a quitar porque yo tenía un salario alto y que porque no estaba entrenando, que si no que cobrara menos. ¿Y si tenías un salario alto? No. Entonces, que cobrara menos. Y yo, ¿por qué voy a cobrar menos? Yo me lesioné, pues, haciendo acá con ustedes. No es que yo andaba en otro lado. ¿Por qué voy a cobrar menos? ¿Por qué voy a bajar mi salario? Sí. Yo les decía, bueno, no me paguen, o no me paguen lo que me toque, yo lo voy a demandarles. Y así fue. Y bueno, después se vino la pandemia. Y yo había firmado un año, quedo libre de Santa Tecla. Y ahí, pues, tengo llamado de Alianza, Águila, Metapán, si no me equivoco, no sé si me estaré equivocando. Pero era Alianza, Águila y FAS, me llamaron. Y FAS era el como el que más insistente estaba. Y el pasado. Sí, ajá. También, y había jugado, la gente, la percepción había cambiado. Claro, ajá. Entonces, FAS estaba insistente, me reuní con ellos. Como dos veces me reuní con ellos. Hablamos. Y pues en eso aparece Alianza. Y ahí juega también tu familia, ¿no? Sí. Porque. Y las personas que en ese momento yo tenía cerca, porque. Mira esa foto. Ya ahí había cambiado el look. No, mira, bracito tatuado, ya. Ah, diferente, pues. Ya, ¿me entendés? Sí, ya facherito, ya había más recursos, como dice José. Ajá. Sí, pues. Ya. ¿Esa fue para la temporada que le ganaron al Águila? Creo que sí, sí, porque ya tenía todo el brazo tatuado yo. No me acordaba. Y bueno, ahí juegan las personas que tenés cerca y que te dicen, hey, Alianza. Y mi papá también entusiasmado, los amigos de mi papá, mis tíos. Y bueno, ahí tomo la decisión, la verdad que la mejor decisión en ese momento para mí, de ir a Alianza. Y pues, gracias a Dios, pues, que llegué a un gran club con grandes compañeros. Disfruté muchos momentos lindos ahí. Gané títulos. Pude ver a mi papá, a mi mamá, domingo a domingo ahí en el estadio. Que mi papá llegara con la camisa de la Alianza. Creo que eso fue como el mejor trofeo que yo le pude dar a mi papá, verme con esa camiseta. Y pues que él lo disfrutase como lo disfrutara, para mí fue algo muy lindo. Y ya nos adelantamos más, porque se viene el mejor tema. Sí, no, es que verdad, no, espérate, que la gente... Por eso te digo. Pero fichas por el Oakland. A ver, ¿tuviste otras ofertas? Porque me acuerdo que hablamos en diciembre, sí. Por teléfono. Ajá, tuviste otras ofertas, es cierto. Sí. Tuve una, en realidad. Tuve una que fue la de... Bueno, tuve una de Chipre y una de Brasil, que fue la que pues... Prácticamente estaba todo cerrado, que me iba a ir. Ya estaba todo, pues. Pero también...
jugó un poco que estaba por, ya sabía que pues iba a ser papá, que ya no podía pensar solo en mí, sino también en mi familia, en mi hija, en todo. Entonces, yo pedí unas cosas al equipo para mi bienestar, para el bienestar de mi familia, que en ese momento, como ya estaba casi todo cerrado, o sea, solo faltaba que yo firmara, como que yo les cambié a cosas, ¿me entiendes? Ellos lo vieron a mal. Entonces ellos me dijeron que no, que tuviera palabra, y en realidad tenían razón, porque ya habían quedado conmigo, ¿me entiendes? Pero cuando yo arreglé con ellos, yo no sabía que iba a ser papá. Entonces, cuando yo me doy cuenta que voy a ser papá, cambia todo, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, tú pides mejores cosas para familia, tu familia, ¿me entiendes? Entonces, y ellos están en justa razón, pues. Porque... Le preguntamos el equipo. Porque él se acostumbra a preguntar cosas así. ¿El equipo? ¿Qué iba a ir? Todo mundo llegó. ¿Qué equipo ibas a ir? No me acuerdo. Eran verdad los tweets, ¿vale? Que decían que ibas a jugar en Brasil. Sí, sí, sí. No, en serio. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Déjame ver. A buscar el WhatsApp del director, sí, del, deportivo. ¿Cómo lo guardó? ¿Dónde que iba a jugar? Del representante. Pero era en primera, en segunda. Era en primera. Era en primera. Personal del club también. Pues la verdad, siempre fue vía representante, pero sí recibí todos los documentos para yo empezar a hacer. ¿Y cómo es que un equipo de Brasil se fija en un jugador? Ah, también. Agentes. Es que todo se mueve por agentes, man. Business. Todo se mueve así. ¿Está buscando? Sí, estoy buscando, pero está complicado, ¿no? Sí, no, de hecho la vamos a rifar. Ah, no, si hay tiempo, hay tiempo, no hay problema. No te preocupes, estamos en gráfico TV hasta las 9 de la noche. Ah, bueno, también, nos quedamos, ¿verdad? Va, mira, pero... Fíjate que no encuentro el chat, pero ya lo vamos a buscar para... No te preocupes. Pero... Pero de ahí se da la oportunidad de ir a Oakland. Ajá, de ahí se... Y ahí ya te vas a una ciudad. Claro. Esa opción no estaba, estaba Chipre, Brasil. Ajá, y quedarte en el fútbol nacional y quedarme en Alianza, que también pues pues yo salí de Alianza, pedí salir, la verdad pedí salir porque quería darme la oportunidad de jugar afuera del país. Pero cuando llega, perdón, cuando llega el profe Lara, me llama y comienza a insistirle, claro, y comienza a insistirle a ellos que él me necesitaba, que él me quería en el equipo, comienza a hablar conmigo, pues. Sí. Y yo le platico de mi situación, cómo estaba, de mi bebé, de todo. Y yo tuve la oportunidad, bueno, no al técnico que es ahora en Oakland, trabajó para la selección. Entonces él siempre me había querido llevar, ya había tenido como la oportunidad, o sea, ofertas del Oakland, pero que en ese momento pues yo decidí no irme. Entonces comienza a hablar conmigo y me dice, ¿sabes qué hagamos? Yo le decía como que no, porque en realidad, viste todo lo que te meten aquí, vea, que la gente habla y te dice como que no, esa liga no es competitiva. Ya vamos a devolver ese dato. Pero bueno, entonces te comienzo y vos decís, bueno, entonces hablando con mi familia y comenzamos a ver también, piensas en tu hija y dices, hey, pero... Tu hija puede nacer en Estados Unidos, es una gran oportunidad, pues para ella, es un cambio de aire también. Y me dice, no, bueno, ¿sabes qué? Ven 10 días, si te parece, pues arreglamos. Y si no, te regresas. Y en ese momento yo tenía, o me quedaba en Oakland, o me regresaba a Alianza. Uh-huh. Alianza me esperó, la verdad que agradecido también con ellos, porque me esperaron hasta el último día, que yo tomara la decisión el último día de inscripción. El último día, ellos me esperaron. Y yo voy allá y pues platicando con la familia, vemos que lo mejor es quedarse ahí, en Oakland. Y bueno, gracias a Dios, pues Noah me ayudó mucho a mi llegada ahí. Y no, la verdad que no me arrepiento, agradecido. Y pues que la gente que hable, la verdad que no. Primero antes de hablar, que averigüen o se den cuenta, porque es un cambio total, uf. Sí, porque fíjate que con nombre y apellido, Roberto Domínguez dijo aquí que no veía tan buena la... Sí, yo vi, le escribí, le pegué una gran puteada. No, pero fíjate que... Pero fíjate que... Que vaya, espera. No, bocón, yo, sí. yo digo con cuidado porque no quiero que me amenacen después en un partido, antes de una entrevista. No, yo, o sea, no, a ver, no estoy tirando ningún dardo ni estoy tirando ningún indirecto. ¿A quién le él lo dijo? No, es que lo dijo. Pero realmente, ¿cómo ha sido estar en la USL? No, un cambio total. La verdad, primero el trato, lo profesional que son. Hay cosas por mejorar, como en todo lugar.
Pero, nada, lo profesional que son, tenés desayuno, tenés almuerzo, las instalaciones donde entrenamos son un espectáculo. ¿Qué equipo llegó ahí? Te tratan bien. ¿No? Sevilla, sí. Uh-huh. Sevilla llegó a entrenar ahí. ¿Tomaste foto con Rakitic? Con Rakitic, con el Papu, con Ocampos. Sí, con ellos. Con el técnico también, pero eso no la subí. Que te lleven. Ah, quitaron, ya. Le decía yo, no, el director, conocí al director deportivo y súper buena gente. Bueno, entonces se da un cambio no total. No todos los españoles son mala onda. No, yo no tengo ninguna. Los que yo conozco, para mí son buena onda. Ah, bien. Hay otro. No me acordaba, fíjate. Esto no es fingido. No, yo por Roca estaba preguntando. Buena onda también. No, sí, Roca, bueno, Roca fue calidad, el que llegó. Sí. Pero sí, definitivamente un cambio. Sí, total. Un cambio total. La verdad, el te dan tu valor como jugador. O sea, saben que tú eres lo más importante y te dan todo. O sea, literalmente tienes todo. Si vos no estás bien ahí, es porque vos no querés. Por cierto, aquí menciona a alguien que te ha ido a ver jugar, y eso te iba a decir, también muchos salvadoreños. Sí, muchos salvadoreños que llegan. Mi compañero me molesta. Vi un video en el aeropuerto tú, de Oca, que hiciste una dinámica con las personas que venían a El Salvador. Ajá, que venían a El Salvador. Hice una dinámica con una aerolínea. Y la verdad que súper bien, porque te das cuenta como... Antier fue a un evento y que había muchos niños, uh-huh, y los niños se me acercaban y todo, pues, y yo le decía al que me invitó, a veces uno no se da cuenta o no dimensiona lo que genera en la gente, ¿me entendés? Porque que, uno... que se fijan en vos. Claro, y entonces a veces, muchas veces nosotros somos los culpables que damos mal ejemplos. Y es la verdad, por nuestras malas decisiones, pero... Llegas a un punto que te das cuenta de eso, pasas muchos problemas. Yo he pasado un montón de cosas que he hecho que me arrepiento, pues. Pero es parte de la vida también, es parte del aprendizaje y la lección de la vida. Aquellos torneos que sí iba allá, multisoccer. A multisoccer a jugar. Ajá, jugaba con gorrito para que nadie lo viera. Con gorrito. Mirá. Los hacía campeones los equipos. Yo lo vi y me dijo, no le voy a decir a nadie. Mira, bueno, la gente está preguntándolo. Ya. ¿Usted cree que no me dijeron ya aquí en producción que... Ya está tarde, te dijeron, apúrese porque no, aquí ponen mucha extender un poco. El minuto al aire es caro, dicen. No, pero ya metámonos. Diego López está enojado. Sí, Diego López está enojado también, la loba. Metiéndonos ya de lleno al tema de selección. Ayer se da la salida del profe Rubén de la Barrera. Vos habías tenido buena relación con él. Eras el capitán de esta selección. ¿Te tomó por sorpresa esto? Sí, la verdad que sí. Porque como tú dices, yo tengo buena relación con él, hice una buena relación con él, y pues me topó de sorpresa porque yo me di cuenta por redes sociales, ¿me entiendes? Que iba a pasar eso, pero pues también no soy quien para juzgar ni decir si está bien o no está bien. O sea, al final cada quien sabe sus decisiones y pues sabe por qué él tomó el irse, ¿no? Pero la verdad que yo sí te puedo hablar de él, es a mí buena persona, lo conocí el poco tiempo que tuve de conocerlo, muy buena persona, trabajaba bien, que ahora pues está en otro lado, hay que desearle lo mejor y que lo que se venga para nosotros pues sea bueno. Ahora voy a otro punto, lo malo es el desorden que se hace siempre acá, no sé si desorden sea la palabra, o sea lo mal administrado que estamos, ¿me entendés? Pero es problema... que bien venimos años atrás con eso Mira. Y pues ahora se corta un nuevo que vos dices fue corto, pero ya estabas como tratando de agarrar la idea de él con Hugo, y después él, porque eran totalmente ideas diferentes. No me digas. Totalmente. ¿En qué sentido? En tácticamente, cómo Rubén quería jugar. Por ejemplo, Rubén era de las personas que no le gustaba al lateral pegado a la línea, que le gustaba que se metiera, que le gustara que quisiera a veces el doble contención. Okay. Entonces, todas esas cosas. Y con Hugo, pues yo tenía otro estilo de juego, era más atacante. Pues si vos te das cuenta, cuando estaba Larín a veces era el que más se quedaba, sí, peloteaba, y yo era el que iba más libre. Entonces, todos esos cambios, pues, y después de la nada ahora decir, bueno, ¿y ahora qué? Pero obviamente no, bueno, a ver, pero también un compromiso de parte del técnico
en el tema de iniciar un proceso que al final, sí, hay que decirlo, no deja nada. Hay que decirlo, sí, no deja sí, nada. Sí, no, no. Total. ¿Nos hizo perder 3 meses? ¿O? Total. Como tú dices, no deja nada, pues, pero es como yo te digo, también hay que estar como en los zapatos de cada quien, ¿no? Porque aquí tú no sabes quizás como si él vino y no le cumplieron lo que él quería. Independientemente de todo eso, existe el compromiso, como tú dices, y estoy de acuerdo con eso, pero al final, pues, hay que ponerse también en los zapatos de cada quien. Sí, pues, no dejó nada, como tú dices, pero bueno, hoy hay que ver de qué manera se puede revertir esta situación. Mucha gente aquí en los comentarios señala a Diogo Gama, obviamente por ser el director de selecciones. Supongo que también has tenido comunicación con él, pero obviamente va a ser uno de los señalados porque él fue el que tomó la decisión de traer a este técnico. De hecho, la amistad con Rubén de la Barrera fue lo que lo llevó a tomar esta decisión. ¿Cómo ves? Si es el responsable, insisto, viéndolo vos como jugador, pues. Pues no, obvio, el responsable es él, pues, porque él se encarga de tomar las decisiones finales. Bueno, dentro de lo que yo sé, no sé si estaré equivocándome y pues no es él que toma todas las decisiones, sino que, pues obvio, va a ser el más señalado, va a ser el responsable de todo. Tuve la oportunidad de hablar con él. Y pues, como él me lo dice, y creo que lo dijo también en la entrevista, que él está preparado para esto, que él está, pues, buscando lo mejor para la selección. Ojalá, estoy seguro que así va a ser, porque tuve la oportunidad de conocerlo y sé cómo él piensa, cómo lo he conocido un poco, pero cómo él habla y todo, y lo que quiere para acá, ¿no? Pero obvio que todas estas decisiones le van a caer a él, y él tiene ahora la oportunidad de todas esas críticas y de todo lo que se le viene encima, de revertir esta situación y buscar lo mejor para la selección, porque también es por lo que lo han contratado a él, ¿no? Mira, Brian, hay varias cosas que yo tengo en mente. La primera. Y un montón de preguntas. Sí, muchísimas. La verdad que no sé si vamos a hacerla para el otro día. Sí, va. No, pero dale. Mira, lo primero. Tú has hablado con, específicamente, Zabaleta y Roldán, que sabemos que tú te llevas muy bien con ellos. Eric te recibió en el Galaxy, con Roldán veo que se comentan siempre a veces en redes sociales. Sí. Te invitó a la boda, por cierto, bien que se casó. No, ya le voy a escribir que no me invitó. No, pero me había dicho que me iba a invitar, me dijo, te voy a invitar y te voy a mandar vuelo, me dijo. Estoy esperando todavía. Sigo esperando. Esperando todavía. ¿Has hablado con ellos de que salió Hugo Pérez hasta este momento, que ya ponemos otro técnico, sobre comentar la situación del país, o tienen un grupo ustedes de seleccionados, no sé? Pues, bueno, primero sí tengo muy buena relación con ellos, también muy buena amistad. Le gustaba comer pupusas aquí. Y pues cuando ya terminaban los partidos o algo, yo hacía por llevarle pupusas a ellos, porque les gusta mucho. Y pues he tenido la oportunidad de saludarlos, de compartir. ¿Le gustaba? Es como que ya pasó. No, les gusta, pues, pero okay. Le gustaba cuando estaban aquí en el país. No, y no sé si vayan a venir, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Con el único que he hablado de tema selección es con Roldán, que hace poco fue que me escribí con él y pues le pregunté qué pensaba, que cómo estaba. Y él me dice que es difícil, lo ve difícil. Y pues yo, platicando con él, le dije pues que lo pensara, que se diera la oportunidad, al menos antes de que pasara lo de ayer, que se diera la oportunidad. No, claro, pues, porque ahora pues no sabía. Sí, ya cambió. Y claro, ahora, claro. Entonces yo le decía a él, pues date la oportunidad de venir y de que te platiquen del proyecto, que te platiquen de lo que quieren ellos, y pues, como se lo dije a él, ven, y si no te gusta, pues tomas la decisión y dices, no quiero, pues, porque en realidad también te pones un poco en el lugar de ellos. Ellos vienen de otra cultura, de otro tipo de formación. No es que sean más que uno, pues, pero están acostumbrados a otras cosas, ¿me entiendes? Uno es más guerrero, pues, uno es más guerrero aquí, uno es más de lo que dice. Y muchas veces eso es el culpable de nosotros, que es como que decimos, siempre pasa eso, y no hacemos nada por cambiar eso. Entonces ellos sí buscaban a veces cosas por cambiar, y que llegaron a un punto, pues, que se cansaron y que... Dentro de esas cosas por cambiar, me acuerdo de algo, Alexander Larín nos dijo aquí, de que los primeros que dijeron, vamos a
no juguemos contra Canadá, fueron Eric fueron y Roldán, y que ya iban para el aeropuerto. Sí, iban para el aeropuerto. Incluso Domínguez, es que Domínguez en todo está. ¿Qué muchacho más metido ese? Ey, nosotros lo jodemos, ¿sabes? Bueno, un paréntesis, porque él a veces ni aparecía en la lista de convocados. Y era no aparecía, y de la nada íbamos para en el bus para el aeropuerto, ahí iba a subir. Aquí vengo, decía, se subía y todo, y iba allá, y allá aparecía. Siempre, y no salía ni en la lista de convocados. Sí, qué metido, qué muchacho más. Entonces, metido. En ese él lo llevaba, ese partido, él fueron los primeros que dijo, no. No vamos a jugar, no juguemos, dijo, yo ya me voy, dijo Roldán, arregló sus cosas, Eric, sí, vámonos. Incluso, yo creo que hasta ellos compraron su vuelo. Ellos mismos compraron su vuelo en el momento para irse. Porque, dinero que lo perdieron. Claro, dinero que lo perdieron, pues, porque... y cuando vio todo eso, Carrillo, le mencionaron, se asustó. Nos llamaba. Y iba a la conferencia. Ajá, nos llamaba y me decía... Incluso me decía a mí, me escribía a mí, me llamaba y me decía, no me hagan esto, me están echando a la gente encima. Pues nosotros, le dijiste. Claro, pues, y nosotros no le contestábamos. A todo esto, Domínguez ya iba por los planes, creo yo, por uno, ya él lo llevaba. Los dos. Con los dos, sí. Y muchos también salieron. Sí, solo creo que nos quedamos Nelson, el Cacho, yo. Y no me acuerdo qué otros jugadores nos quedamos ahí en el parqueo y de la nada vimos que iban apareciendo ya con lo que se nos adeudaba, lo prometido que él que no quería cumplir. Uh-huh. Y todo, pues, pero sí, ellos... Y ya en el momento, cambié el vuelo. Sí, y ellos no se querían regresar. Yo estoy seguro que ellos se regresaron, no por nosotros, sino por Hugo. Porque Hugo fue quien les llamó. Porque ellos ya no querían regresar. Pero ellos dijeron, no. Y... ¿Te da la impresión ahora que ellos, Roldán, Zabaleta, están como viendo qué pasa aquí para decir vamos a volver? No sé, imagínate. Roldán, la verdad no sé si venía por dinero. Uh-huh. Pues uno sí, porque uno aquí va guerreando, ¿me entiendes? Día a día. Otro es, sí, es que no viene ni al caso, pero Nelson es otro que Nelson no viene por dinero, pues, ¿me entiendes? A la selección, sí. Ese maje tiene la vida resuelta ya. Sí. Pero muchas veces la gente piensa, porque Roldán venía, aceptaba venir, muchos decían, no, es que él no quiere al país, no siente nuestro país. No, la verdad que yo veía mucho eso, y vos lo veías en las canchas, se mataba, o sea, guerreaba y sí tenían como sus actitudes, digamos, a veces, que quizás algunos molestaban, pero era como su forma de ser, ¿me entendés? Porque él siempre que entraba a la cancha, él daba lo mejor. Y se mataba por un compañero y se mataba por todo. Y sí, muchas veces, por ejemplo, digamos, no teníamos ni dónde entrenar. Entrenábamos ahí en la sintética. Ellos se quejaban mucho. Porque tú, después de entrenar en la sintética, necesitas dolor, una silla de ruedas. Te duele todo. Todo. Entonces, ellos lidiaron mucho tiempo con eso. Que vienen acostumbrados a otras cosas, pues, ¿me entiendes? Uno es más guerrero, pues. Pero entonces ellos a veces... tenían una actitud como de quejarse que quizás a algunos compañeros no les gustaba, pero es como... Pero pedían lo lógico. Claro, pedían lo lógico y siempre pelearon porque las cosas se hicieran como tal, ¿me entendés? Que tuviéramos... Y creo que también, abonando un poco a esto, también que se le sacara como se le sacó a Darwin, a Nelson, a Cacho, a ellos, que también hicieron mucho, porque tú veías a Nelson peleaba por todo. Sí. Ey, Nelson Bonilla... ¿Qué muchacho ese? Ese es un dolor en los huevos, mira. Sí. Como el otro, pero... Él te peleaba por todo. Yo le decía que él se hiciera político, le decía yo. Y tenía siempre las palabras correctas. Iba a hablar con el presidente y se peleaba y le decía las palabras correctas. ¿Qué muchacho ese? Pero sí, fueron unas personas que pelearon mucho tiempo para que la selección en un momento tuviera cosas que antes no tenía y que de la nada, pues... Te pegan una patada en el culo y chao, pues. Mira, imagínate. Espérate, ¿te acordás? Viana tenía una y Viana no está. ¿Por qué jugaste de lateral izquierdo? ¿Y por qué no? No, porque sea, decía la gente, pues, imagínate, si de derecho sos... Es como tu trabajo. Tú sos camarógrafo, no sé. Aquí somos de todo, viejo. De la nada te dice tu jefe, hey, necesito que me vayas a hacer unas fotos al Barraza.
hay algo que vos no estás acostumbrado. Pero es parte de tu trabajo. Entonces, ¿qué le diría vos? Deme la cámara y voy. Voy, claro. Entonces Hugo me agarraba y me decía, hey, necesito que juegues de lateral. Pero si te cuesta. Claro, yo le decía, profe, mire. Yo le resuelvo. No, ojalá. Por mí, a mí no me gusta. O sea, porque yo sé que a mí me cuesta. Yo voy a la guerra con usted mientras usted sea mi respaldo. O sea, usted confía en mí. Y pues él me decía, no, si yo te pongo es porque creo que tenés la capacidad. Pues, lastimosamente no se me dieron mis mejores partidos, pero... Sí. Pero quise ayudar, ¿me entendés? Siempre en mí fue ayudar a la selección, en querer dar lo mejor de mí. No se me dio, pero siempre fue como lo hice de buena fe. Y pues Hugo también creía que yo podía resolverle, como dice Josué, pero salió cohete quemado. Pero soplado la cosa. ¿Te dolió? ¿Qué sentiste cuando te das cuenta que el profe Hugo no sigue? No sé si consideras que fue la mejor decisión o la mejor decisión. Bueno, en este momento obviamente es fácil dar opiniones de que no era una buena decisión el técnico que llegó después, pero la salida de él, a opinión personal, ¿qué te pareció? Mira, opinión personal, a mí me dolió por cómo el trato que yo tuve con él, ¿me entendés? Porque fue una persona conmigo, te puedo decir que fue 10. Me ayudó mucho, incluso estuvo pendiente de mí cuando yo me fui para Oakland, que si necesitas algo, siempre se puso a disposición cuando... mi hija ya estaba por nacer, me dice si tú tienes que... Bueno, tuve una relación muy buena con él. Entonces yo con él no te puedo decir que no me dolió, porque sí me dolió. Después si tomó malas decisiones, si tomó buenas decisiones. Uh-huh. Si fue lo más acertado, pues quizás no soy la persona yo como para decirle, pues porque hay personas para todo, pero a mí sí, en lo personal sí me dolió que él saliera, por la manera también como salió. Porque también, a pesar de todo, hizo muy buenas cosas para la selección. Siempre buscó darnos lo mejor como jugadores. Y pues, para mí sí me dolió que saliera. Brian, de verdad que hay un montón de cosas. No te hemos preguntado sobre qué pensaste cuando te lanzaste contra Qatar. ¿Qué fue? Ni yo sé cómo hice eso, te lo juro. Le dieron un premio. Pero nunca me llegó nada. Ajá. Solo fue mención, porque no fue premio de nada. Mira, ni el gráfico me ha dado ni un premio a mí, fíjate, estoy resentido con ello. Fíjate que no nunca fuiste elegido nada. A ningún mejor jugador del partido, porque ese premio se inventó en las eliminatorias. Es cierto. Si hubiera sido en Copa Oro, te hubieran dado. Sí, eso te decía. Mira, solo Roldán lo dan a ustedes también. Ya me cansé, decía Roldán. De solo que Roldán, me solo Roldán. Ustedes también solo Roldán porque jalaba más gente. Por eso se lo daba a él. Yo no estaba aquí todavía para la eliminatoria. No había venido. No, a Roldán no le gustaba ni ser capitán. A él no le gustaba. ¿Por qué? No sé, él decía no. Incluso yo en Guatemala, ahora el último partido. Sí, eso contanos. Porque yo estaba para capitán, va. Y ¿ese entonces, cambio se da cuando él decide no venir, que ya lo ponen a Mario, o es algo que dice, no, profe, yo no, prefiero no ser capitán? Él, como te digo, no le gustaba. Él no le gusta, pues, bueno, no le gusta. Siempre fue como apartado de todo, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, pero él estaba como la cosa de Guatemala, sí, que él, y lo mataban. Sí, allá, sí, sentí que sí le afectó, ese partido. Pues, no sé, o sea, mira... Bueno, te querés mojar, está no, bueno. No, es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Es que como acabas de decir vos, cuando ya pasan las cosas... Ya es fácil. Ya es fácil, claro. Pues. Ahora puedes decir si le afectó, pero en el momento, pues... Entonces, ¿tú tenías la banda? Yo tenía la banda de capitán y pues yo había visto todo eso, ¿va? Entonces yo lo agarro y le digo, ma, sé el capitán ¿En tú. ¿En el momento o en el hotel? En el camerino. La agarro y le digo, sé el capitán tú. Y me dice, no, ¿cómo crees? No, me dice, no, tú, me decía, tú. Y yo, no, dale, le decía yo, dale, le decía yo. Yo quiero que vos seas el capitán, pues, para que... Y no quería, y de la nada me dijo, ok, pues, me dijo. Y ya después del partido me dijo, mejor no me lo hubiera puesto, mejor hubiera sido vos, me dijo. Pero sí, se da en el momento ahí que yo se lo doy a él y después voy a hablar con Hugo y le digo yo... yo quiero que Roldán se salga de capitán. Mira, hay un montón de preguntas, sí, obviamente. Nos vamos directas a las preguntas puntuales. Para mojarse. ¿Te gustaría un técnico nacional? ¿Te gustaría un técnico extranjero?
para la selección. Nacionales, aquí ustedes lo meten a uno en... No, hicimos, si ya viste el titular, sí. Brian Tamacas. Prefiere un técnico... Sí. No, pero... Tamacas prefiere un técnico. Tamacas prefiere a tal técnico. No, tal pero, técnico, pero sí. Realmente, no sé. Pues mira... Estamos a contratiempo. Tenemos el partido... No, no, en eso sí yo estoy como de acuerdo. En que sea un técnico que conozca el medio, que conozca, tenga un conocimiento de jugadores, o que ya haya estado acá y esté en otro lado y que él haya trabajado aquí, que conozca a los jugadores. Pero al final no te puedo decir yo a quién prefiero. Yo bueno, pero, que ponga un técnico que venga. Bueno, pero entonces claro. Siguiendo tu lógica, de la Barrera no estaba preparado para ser técnico, no conocía el medio, no conocía. No, el... no las tenías quemado tampoco. Sí, no, es no, que no, no, me la pero, servido. Mira, sí, pero es sí, que sí. Depende cómo lo veas. Ajá. Porque si tú lo ves del lado de que si él sabía o no sabía, tú dices, no, estaba preparado, porque yo te puedo decir en los entrenamientos. Pero, ¿sabes qué pasa también aquí? Yo creo que le pasó a él. Que él venía de otro tipo de formación de jugadores. ¿Me entendés? Y lastimosamente, y es la verdad, y que me digan lo que me digan, pero lastimosamente aquí tenemos una formación nosotros, que llegas a Liga Mayor o llegas a selección con técnicos que te enseñan cómo perfilarte, cómo tenés que controlar, ¿sí me entendés? Sí. Y que vos ves en un entrenamiento a jugadores que no pueden ni hacer coordinación, pero después los metes en un partido y son la figura, ¿sí me entendés? Pero ese es el problema del fútbol salvadoreño. Lo que me estás diciendo es que el técnico Rubén de la Barrera le daba a los jugadores muchos roles que tenían que desempeñar en la cancha y al jugador le cuesta entender. Sí. Bueno. Él creía que muchas cosas de las que él... O sea, él te hablaba y te daba todo, te preparaba bien. Y muchas veces uno queda en la luna. Yo te pongo un ejemplo, Narciso. A Narciso vos le hablas de táctica, de no sé qué, que... Él mételo a jugar, mira cómo juega, es el mejor. Pero igual le hablas de táctica. Sí, si él para los trabajos siempre se pierde, siempre lo estamos jodiendo porque él siempre la caga. Narciso siempre la caga en trabajo así, siempre la caga en el partido. Es el mejor jugador. Pero es como problema que tenemos aquí en El Salvador. Mira, nosotros tenemos un problema que ya nos están cerrando el changarro. Brian, no, hombre. Te agradecemos. De verdad, pues. Pidamos el café. No, con gusto. Con gusto. Esperemos que no sea la primera vez, que alguna vez por Skype vamos a conectar. Claro. Rapidita la última. El partido del Inter, ¿qué onda? ¿Vas a estar? Ojalá. ¿Vas a venir? No, si te convocan, no, si me imagino. Si me convocan, voy a estar ahí, puntique pie. Mi hermano, un gustazo. A usted no le están hablando en el apuntador, que nos vayamos ya. La vamos a rifar. Ah, no, si me... Sí, hombre. Bueno, le hablamos a mi hermano. Si él dice que sí, la rifamos. Cuídense, nos vemos. El jueves, un programón que se nos viene con otro invitado el jueves. Y pendiente de la final a través de las redes del gráfico. ¿Está? Pero mira, sí voy a hacer, le voy a hacer llegar una para que la rife. Va, ya está. Va. Con eso nos despedimos. No la voy a tener yo, pero... Con eso nos despedimos. Gracias, nos vemos el jueves.